¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén siguiendo y escuchando, y si es en este video en vivo o es en la instancia grabada de este encuentro muy especial y muy particular que quisimos proponer para pensar dentro del ámbito de la educación algo que hoy se ha tornado imprescindible y necesario, que es la combinación de la comunicación desde el ámbito de la gestión institucional mediado por la digitalización. Y en este contexto de pandemia, en este contexto de virtualidad y en este contexto de instancias remotas que nos exigen pensar una escuela, una institución educativa, un conjunto de personas, un equipo de trabajo desde estos componentes, desde lo digital, desde lo virtual y desde la gestión. Y para esto tenemos un invitado muy especial. A partir de su trayectoria y a partir de toda su experiencia, estamos hablando del licenciado Manuel Bomecker. Él es especialista y asesor en gestión comunicacional institucional y transformación digital, prosecretario de comunicación institucional en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, desde donde estamos transmitiendo. Y justamente esa va a ser parte de la experiencia de la cual vamos a estar conversando. Y si bien apunta a lo institucional, también tiene que ver con la tarea de cada uno como educadores y los desafíos a los que nos estamos enfrentando. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Un gran gusto poder compartir desde los docentes y las TIC este espacio y esta propuesta. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación, por tu tiempo y por querer compartir tu experiencia. No, ahí no te escuchamos, no te escuchamos Ahí bien. está, la frase Ahí, del perfecto. 2020 dicen que es estás muteado, ¿no? En primer lugar, agradecerte muchísimo por la invitación y agradecerte por la tarea. Creo que hablar de las formas de gestionar y de pensar la educación es parte de una necesidad fundamental que tenemos como sociedad, como instituciones y que creo, como bien introducías recién, la digitalización, o a mí me gusta decir la virtualización forzosa de nuestras vidas, nos obliga a pensar aún más cuáles son las estrategias que queremos llevar adelante en las instituciones educativas de las que formamos parte, y mucho más, perdón, pensando a nivel de educación, por el rol central que se tiene y por la educación que se viene a partir de la pandemia, es una gran tarea, me parece, la que hacen en los docentes y las TICs para estar pensando estas cuestiones, ¿no? Muchísimas gracias, Muchísimas muchas gracias, gracias. muchas Seguramente gracias. va a ser muy, muy interesante la posibilidad de reflexionar sobre esto. Manuel, la primera cuestión tendría que ver, ¿por qué hablar de comunicación en educación? ¿No? Y quizás yendo un poco más allá, hoy la institución o el docente, ¿qué lugar le deberían dar a la comunicación en este contexto que describías recién? Bueno, me parece una pregunta fundamental porque, a ver, me parece que hay que entrar en algunas definiciones que pueden sonar un tanto básicas, digamos, pero Bien. si la comunicación marca o es el vehículo a través del cual nosotros los seres humanos, digamos, nos vinculamos con las personas a nuestro alrededor, pensar las estrategias comunicacionales que, como bien decías, no solo a nivel institucional, sino también a nivel del aula y a nivel de cómo se van produciendo los distintos modos de vinculación. Perdón que me veo un poquito más oscuro, entonces Por estoy favor, por acomodando favor. para verlo mejor en este Tiene principio. que ver con lo que estamos conversando, ¿no? La forma hace al mensaje también. Por supuesto, no solamente eso, sino que cómo se han cambiado, y para mostrar que no nos vamos de tema, digamos, cómo han cambiado las maneras de enseñar a partir de un forzamiento de lo digital, digamos, pensar la comunicación en la educación. Y yo que tengo una tarea más bien institucional en ciencias exactas, toda la docencia ha quedado atravesada por lo comunicacional y en particular por lo digital. Toda la enseñanza educativa ha quedado atravesada por eso. Entonces, pensar la comunicación y pensar la comunicación digital en particular es pensar el modo en el que queremos vincularnos dentro de las comunidades educativas, ya sea dentro del aula, como un modelo de gestión o como un modelo de gestión institucional. En mi caso, yo lo que manejo son las políticas de relacionamiento general a nivel de la facultad, es decir, la relación con los estudiantes, con docentes, a nivel de comunicación institucional en términos generales, pero además la web, como el sitio, ese lugar donde las instituciones
cuelgan lo que hacen, o se convirtió, en este caso, en el edificio digital de la institución. Es el lugar donde las personas averiguan cómo vincularse con las distintas oficinas, es el lugar donde las personas buscan resolver sus problemas, es donde se enteran sobre si tienen exámenes o si no tienen exámenes o si tienen que cursar cosas. Entonces, repensar las estrategias, repensar la manera en la cual nosotros nos vinculamos, para mí es una responsabilidad, inclusive, te diría, que deben darse las instituciones. ¿Por qué? Porque si nos encontrábamos en los pasillos, si nos encontrábamos en las aulas docentes, si nos encontrábamos en los eventos institucionales y hoy estamos atravesados por interfaces digitales, intermediados por interfaces digitales, tenemos una responsabilidad para mí fundamental en repensar las estrategias de comunicación en el aula, en la comunidad y con, a nivel institucional por parte de las distintas, desde las distintas educaciones, desde las distintas esferas de la educación, ¿no? No se trataría solo entonces de ser, entre comillas, moderno, ¿no? De, bueno, tengamos una página o tengamos un perfil en tal red social porque hay que estar. Incluye todo otro conjunto de elementos que ahí entra, por lo menos, gestión y planificación. A mí me parece que eso que decís es de una afirmación fundamental, Pedro, porque cambio, no, digo, ya no están los estudiantes en el aula, ya no están los docentes en el aula. En el aula física, digo, ¿no? No nos encontramos ahí. Entonces, pensar la experiencia digital, pensar la experiencia comunicacional desde lo digital, es una condición fundamental, porque si no, ¿cómo nos vinculamos con las comunidades, no? Si te parece, si querés proyectar esto que tengo preparado en pantalla, perfecto. Quiero saludar a Juan José Ojeda Segovia. Muchas gracias por sumarse. Y sí, la idea es eso, es hacer más sostenible y más sistemática y más efectiva los emprendimientos educativos, ¿no? Bueno, Mónica aporta la comunicación y sobre todo la comunicación digital. Está presente de manera transversal en la educación. Es muy importante trabajar en ciudadanía digital, formar, gestionar, planificar. Y quizás, gracias Mónica, y también es interesante que nos digan desde dónde nos están escuchando y muy bienvenidos, sí, claro, a todos los que se van conectando, porque también tiene que ver con nuestra transformación digital en la vida diaria y cada vez en mayores ámbitos, ¿no? Así todo es, mira. Cada vez menos forzado, digamos, en todo caso. Miren, mira, vos desde Barcelona, nos hablamos esto, ¿no? De cómo lo digital va cambiando nuestro modo de vincularnos y nuestro modo de relacionarnos, ¿no? De hecho, este evento no estaría pudiendo suceder si no fuera por la interfase digital. Y miren, justo les estoy mostrando esto intencionalmente. Nosotros en Ciencias Exactas, cuando tenemos actos de colación, tenemos 100, 200, 300 personas. Imagínense lo que es reconvertir un acto de colación que normalmente, y quienes aquí han pasado por la universidad y quienes conocen la universidad pública en la Argentina, el acto de colación de licenciatura y de grado tiene un simbolismo y tiene una burocracia y tiene un proceso que de repente hay que resolverlo en una sala de Zoom. Y las primeras ediciones que nosotros hicimos tenían que ver, por una cuestión también de las costumbres culturales de la organización, con replicar lo mismo que estaba sucediendo en el aula magna donde nosotros hacíamos la colación. Y eso tenía un problema, porque de repente a un montón de estudiantes y de familias que teníamos con la euforia de recibirse, de compartir, de disfrutar, de repente nos encontramos con que no teníamos, estábamos pensando actos de 3 horas, donde, si mal no recuerdan, quienes recibieron el título en universidades argentinas, te sientan en un aula, van llamando uno por uno, se sube, se recibe el título, te abrazás con tu profesor más querido, tu profesora más querida. Y eso dejó de suceder en el aula, en el acto virtual. Bueno, tuvimos que empezar a transformar. Y como bien decía Mónica Faglan recién, hay que empezar a repensar los vínculos los modos en los cuales pensamos los eventos. Gonzalo, hace poco hice un curso en el SCL con eso. Leandro, un gusto verte de nuevo. Tenemos que, es muy complejo para las organizaciones, sentarse a repensar el modo en el cual se van a producir las acciones comunicacionales. Pero, y este es un desafío que yo me he propuesto sistemáticamente, digamos, es, hay que evangelizar un poco. Porque
para aquí seguramente debe haber, si querés por un momento sacar la proyección, para mí acá seguramente debe haber docentes, debe haber personas que hacen dirección, debe haber personas que toman decisiones, debe haber personas que muchas veces a quienes hacemos comunicación nos dicen, bueno, hacete un videíto, rápido, rápido, total, mañana sacamos una notita. Y no, a mí no me molesta el diminutivo, pero sí denota un proceso que tiene que ver con un desconocimiento natural, normal, porque nadie, no, nosotros, los seres humanos, sabemos hacer comunicación, perdón, sabemos comunicarnos, pero no necesitamos por qué saber hacer comunicación entre nosotros, ¿no? Entonces, y quiero ir a eso que decís, Lucía, porque yo trabajo en un municipio en la provincia de La Pampa, en la Argentina, que estamos charlando sobre eso, pero es muy normal pensar que como sabemos comunicarnos, sabemos hacer comunicación. Claro, pero, si uno lo piensa en estos términos, hay una discusión interesante para tener, que lo que falta es toda la parte de atrás. Hay que preproducir, hay que definir qué se quiere priorizar de lo que se quiere decir. Hay que ir a hacer la realización de una nota, de un video, de una placa web, de lo que quieran. Digamos, hay que publicarlo, hay que distribuirlo y a las personas les tiene que llegar. Todo ese trayecto es algo de lo que hay que incorporar y aprender y sumar en las organizaciones educativas, ¿no? Y en particular, para mí, el gran desafío es con los tomadores de decisiones. Manuel, y en ese contexto, pensar que todo lo que se comunica, o mejor dicho, que todo lo que hace una institución comunica, debería estar en cierta coherencia con su identidad. Digo, sí, me voy a un ejemplo sencillo que tiene que ver también con tu experiencia y quizás con cuestiones básicas. Si mi institución tiene un color azul, yo no voy a usar en la próxima el verde porque me gustó más, ¿no? Lo simplifico mucho, sino que voy a intentar mantener esa coherencia visual desde el color y desde ahí el mensaje, la identidad, lo que somos, la forma. Y ahí me parece que es donde hay un desafío mucho más profundo, ¿no? Ahí tengo material para mostrarles y me interesa mucho. creo, me interesa mucho lo que decía Lucía por un segundo para no perdernos de esto. Lucía, es un gran desafío lo digital y la ruralidad, ¿no? No solamente a nivel de infraestructura. La Argentina tiene un bastante buen despliegue y ha desarrollado en los últimos años su conectividad de manera interesante. Y en relación a la brecha digital, que eso es algo que yo soy un varón blanco de clase media alta en una urbe de las más importantes de la ciudad, de la Argentina. Digo, hay un montón de condicionamientos de los cuales yo no soy un avezado ni conozco sobre esos temas en términos de ruralidad. Pero sí hay algo que puedo pensar, es que cada vez más todas las personas tenemos, no sé si en el ámbito allí en Colombia, pero estamos atravesados por estos teléfonos. Y incluso en sectores populares y en sectores de bajo alcance económico, están atravesados. Entonces, hay un gran desafío en pensar esos soportes para la educación, en desde pensar el tamaño de la pantalla en el cual cómo se van a ver las cosas y cuánto contenido se vuelca, hasta, por supuesto, cosas que están muy lejos de nuestras manos, que es el desarrollo de la infraestructura de conectividad que hace falta para ciertos lugares. Pero en ese camino, con los datos de internet y los datos que permite brindar el teléfono celular, creo que hay alternativas también para seguir pensando cómo optimizar la experiencia educativa. Pero para eso, porque acá se va a confundir mucho lo digital y la comunicación y qué vamos a hacer. Pero si ustedes comparten con todos la idea de que si la comunicación es el lugar a través del cual nosotros vehiculizamos los vínculos con las personas, con las comunidades, con las instituciones, etcétera, hoy pensar la mediación digital es una condición para pensar la comunicación de las organizaciones, como sean. Pero me decías esto vos de repensar de la identidad, me estabas hablando vos. Recordame esa pregunta, Pedro. Sí, no, que todo lo que se comunique tenga cierta coherencia, porque si no, se corre el riesgo, me parece, de diversificar esfuerzos, de confundir al destinatario o de no lograr por ahí la efectividad en la comunicación, ¿no? Que tiene que ver con lo que decías al principio. Todos comunicamos naturalmente como actividad humana, pero no necesariamente todos sabemos hacer la comunicación. Hacer comunicación.
Y acá Mirá. Aparece un punto interesante que aporta Aran, que es el marketing. Ya dirás dónde entra el marketing, porque más de un directivo puede decir, no, a mí no, yo con esto no, porque el marketing es cosa de las grandes empresas o... ¿Dónde entra y hasta dónde esta gracias. Disciplina? Me parece una gran pregunta y me parece un gran aporte el que hace Aran Sasu S. ¿De dónde es? ¿De dónde estás, Aran? Me parece que había dicho en algún momento de dónde estaba Barcelona. De Barcelona. Bueno, a ver, me parece una gran pregunta. Pero también acá tenemos que hacer una distinción. Hablar de marketing hoy es hablar de mercadeo. En la Argentina y entiendo que en los países hispanohablantes se habla de marketing digital de una manera para mí un tanto con algunas incorrecciones terminológicas, digamos. Porque si uno piensa en técnicas de mercadeo estrictas, poner contenido en redes sociales no tiene nada que ver con hacer marketing. Son dos cosas, digamos, son dos categorías distintas, dentro de la cual la comunicación hace uso del marketing digital en todo caso. Eso como una primera distinción que yo quiero hacer porque el uso y el sentido común ha complicado algunas cuestiones en esos temas. Eso como un primer elemento. Como un segundo elemento, si no pensamos estrategias digitales en el marco de la digitalización de nuestras sociedades, estamos decidiendo quedarnos fuera de una gran cantidad de volúmenes de vínculos, de vinculaciones entre las organizaciones. Digo decidiendo intencionalmente, entiendo que a veces hay limitaciones. Uh-huh. A la vez, otra aclaración importante es, no hay por qué encarar todos los caminos digitales. No hay por qué estar en todas las plataformas digitales. No hay por qué desarrollar todas las webs. Pero sí hay que desarrollar un canal. Hay que sistematizar un tipo de identidad, digamos. En función de eso, la complejidad, ahora vamos a charlar un poco de lo que yo digo que son los ecosistemas digitales, se van a ir complejizando en función de necesidades de las organizaciones. Definitivamente, Aran, las instituciones deben tener su propia marca. Entiendo que aquí Juan Daniel Ruiz Díaz es alguien de la comunidad, de la Facu de Ciencias Exactas. Y si hay algo que yo les puedo contar es, para quienes no conocen la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba, es una de las instituciones más grandes que tiene la universidad. Tiene 16 carreras, tiene 10.000 estudiantes adentro, casi 2.000 docentes. Es una institución particularmente compleja. Pero a mí me parece interesante hablar desde el lugar de una institución compleja, porque aquellas instituciones más simples que tengan menos cantidad de carreras o menos vínculos pueden tomar solo una parte de esta experiencia, que además está decirte, Pedro, si eso es posible, todo lo que yo proyecte aquí va a quedar disponible para quienes hayan asistido a la charla, eso va a quedar a disposición de ustedes. Pero quiero retomar la idea de que Ciencias Exactas ya tenía una marca cuando yo llegué a trabajar para Ciencias Exactas. Y una historia. Ya tenía una historia. Está bien, podríamos ahí empezar a hacer algunas discusiones terminológicas sobre qué significa la sistematización de marca, y estoy de acuerdo en aclarar eso, pero... ya la gente más o menos sabía dónde estaba ingeniería o la ubicaba físicamente. Las provincias, el Estado Nacional, algunos otros países y grandes empresas saben a quién contratar para ciertos servicios de ingeniería, de biología y geología. La presencia de la web de la Facu tenía serios problemas. La web que no la que está ahora, sino la que estaba cuando yo llegué a la facultad. No había redes sociales y definitivamente no había un manual de identidad. ¿Eso provocaba que la gente no supiera dónde estaban Ciencias Exactas? No, pero sí había problemas de recordación, había problemas de especificidad, es decir, ¿a dónde me tengo que dirigir? Había un problema de flujos, de vinculación y de reconocimiento de las distintas áreas, porque la Secretaría Académica de Ciencias Exactas no es lo mismo que la Secretaría de Extensión de Ciencias Exactas. No solo por su tarea, y aquí hay una cosa muy importante que tiene que ver sobre todo con las instituciones públicas, pero sucede en general con las instituciones, es que como, sobre todo cuando las estamos gestionando a esas instituciones, como suponemos que las instituciones preexisten a los individuos, ¿sí? En general se asume que la gente ya entiende a dónde tiene que ir. Dice Secretaría Administrativa, ¿por qué no me vienen a cobrar acá? Porque nadie tiene por qué saber que eso sucede en ciertas cuestiones. Y ahora vamos a entrarle al tema y si querés podés mostrarlo. Manuel, para entrar, porque salió
veníamos hablando de la comunicación institucional o y en educación hacia el afuera, pero vos metiste el adentro con esto de las secretarías y demás, y seguramente va a salir esta interacción entre lo que yo comunico hacia adentro y lo que comunico hacia afuera, ¿no? Este encuentro o desencuentro de lo que ocurre en un ámbito y en otro, y te comparto pantalla para... Pero me parece, mientras vamos compartiendo pantalla, me parece una definición muy interesante, Pedro, porque acá hay otra base. Uno debería abrir ciertas reuniones y decir, bueno, yo creo esto, cuando digo esto, pienso esto, y bueno, porque uno nunca sabe muy bien qué se va a entender, y mucho más en una unidad como esta, que es tan grande y de tantos países. Uh-huh. Yo no creo en la comunicación interna y la comunicación externa. No existen para mí esas distinciones. La comunicación es comunicación. Toda persona es público potencial de la organización y puede ser un agente. Yo distingo entre públicos y agentes porque hay personas con las que nosotros queremos interactuar. Un público, y el concepto de público es un concepto pasivo. Los públicos reciben cosas. Y si hay algo que ha marcado lo digital fuertemente, es la necesidad de desarrollar estrategias conversacionales. Lo que antes era un transparente en el cual se colgaban las notas de un examen, por decirlo así, hoy es un posteo, es una publicación en una web y un compartido en una red social en donde cualquier persona puede decir cualquier cosa y no por eso está mal, pero sí debe estar explicado por qué se publica lo que se publica, son los objetivos que se tienen. Hay un proceso para mí obligatorio que deben darse las organizaciones para recorrer, que es la transparentación de su comunicación. Todo puede medirse. Somos todos marcas persona. Todas las organizaciones, cualquier persona puede comentar en cualquier contenido de cualquier otra institución. Entonces, si no empezamos a transparentar los flujos organizacionales en ese sentido, y cuando digo esto, digo, ¿por qué decimos lo que decimos? ¿Cómo se resuelve lo que decimos? ¿A dónde se resuelve esa consulta? Y con esto avanzo hacia la presentación, tiene que ver con una posición ética en relación a la comunicación. Y es que si como organizaciones, si como educadores, si como instituciones, solo pensamos en lo que queremos decir, no pensamos en quienes nos van a escuchar. Y con la facilidad de lo relacional que nos propone la comunicación digital, tenemos que pensar nuestro mensaje como organización, como educadores, como instituciones, de un modo multidireccional entre nosotros, que permita a las personas no solamente pensar en cómo entender ese mensaje, sino ayudar a esas personas a responder esos mensajes y ayudar a esas personas que son destinatarias de nuestra comunicación a poder interactuar con nosotros. Todo eso implica atender distintos niveles de la comunicación, que no sé si vamos a llegar a ver todo hoy, me encantaría, pero bueno, si no, haremos otra, Pedro. Vamos a avanzar con la presentación para mostrarles todo lo que les traje. Tengo un poco por política, todo lo que se produce desde el área de comunicación. Esperen que quiero hacer full screen acá, se me cayeron algunas cosas. Acá está. Todo lo que nosotros producimos en comunicación, no sé por qué no me está dejando hacer un full screen, denme un segundo. Tingui. Se ve bien igual, Manuel, pero si bueno, querés. Sí, sí, a ver, porque cerré recién, esto es este, a ver si me lo abre y ahora me deja, sí, ahí está, para que se vea más grande. Por política, se está quedando negro por ahora, ahí está. Ahí está, perfecto. Hay una política que también yo traje un poco la Facu, ¿sí? Que es que todo lo que produce el área de comunicación, ¿sí? Es abierto. Nada de lo que nosotros propusimos queda en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque nosotros, recuerden, tenemos más o menos 700 cátedras. Ahí no sé si el compañero de ciencia exacta me va a dejar mentir, pero debe andar en el orden de eso. Tenemos distintos laboratorios, instituciones, organizaciones adentro que necesitan gestionar rápidamente su comunicación. Y si nosotros pensamos en equipo de comunicación, que en mi caso es grande, ya van a ver, un equipo de comunicación es un cuello de botella a través del cual pasan todas las necesidades comunicacionales. Nosotros
debemos ampliar la disponibilidad de los recursos para las personas para que nosotros podamos permitir que todos gestionen sin depender de la posibilidad de respuesta por parte de nuestra organización, que es la Oficina de Comunicaciones. Entonces, hemos hecho un trabajo que lo que busca es desplegar todo y poner a disposición de la manera más rápida posible y capacitar a las organizaciones para que se apropien de estos temas. Sí, tenemos 13 carreras de grado, algunas carreras de títulos intermedios. Mi pregunta, Juan Daniel, si vos recordás, pero creo que son más o menos 700 cátedras las que hay en la Facu. Imagínense lo que es coordinar esas necesidades, ¿no? Bueno, y ahí en lo que vos decís, Manuel, está la decisión institucional necesaria, no solo para implementar una estrategia de comunicación, sino también que tiene que ver con opciones de apertura de una institución, que es una decisión estratégica, pero también ideológica en algún punto, ¿no? Porque más de una institución puede decir, yo no abro nada. Y es una decisión de la institución, por supuesto que sí. Eso es una condición fundamental, pero como para empezar a darles un par de datos sobre la situación que tenía la Facu antes, esto que dice Lucía me parece también importante pensando en lo siguiente. Siempre tenemos dispositivos. La humanidad se ha dado dispositivos históricamente para gestionar sus comunicaciones y sus organizaciones. Algunos más materiales, antes eran micrófonos y parlantes físicos en los lugares. Antes, el lenguaje es un dispositivo para la humanidad que es artificial, pero está invisibilizado. Y ahora, este tipo de dispositivos que también se invisibilizan. En realidad, por más materiales que sean, los estamos invisibilizando muchas veces porque los adoptamos con una naturalidad pasmosa. Digamos, que todo sucede acá. Cobramos, pagamos, compramos, charlamos, nos enviamos mensajes, estudiamos, leemos el diario, hacemos... Todo sucede acá adentro. Entonces, si como bien dice Lucía, no pensar linealmente la reducción del uso de una computadora, sino entender la función que tiene. Y lamentablemente, por algunos prejuicios, por miedos, en muchos casos en la docencia, se elimina en términos de decisiones, desde decisiones políticas hasta decisiones individuales en muchos docentes, el celular no puede existir en una clase, digamos, ¿no? En vez de ir aprovechando el ecosistema en el cual las personas educandas, no sé si eso es un término correcto, quienes están educando, es parte de su ecosistema diario. ¿Cómo hacemos para aprovechar eso, no? Pero me voy a ir por un segundo a lo institucional de nuevo. Bien. Porque lo que les quería contar que es que cuando yo llego a Ciencias Exactas, la Facu ni siquiera tenía redes sociales. Había miedo a abrir las redes sociales. ¿Qué van a decir? Si pueden decir algo, si no pueden decir algo, etcétera, etcétera. No había un manual de identidad. Había una web con serios problemas de navegación, serios problemas de posicionamiento. Hoy pongan casi cualquier cosa al lado de FECEFIN o de Ciencias Exactas UNC y vamos a tener muy buenos resultados en Google, no importa el país en donde estén. ¿Sí? Eso es una cosa que, de hecho, me pueden contradecir en vivo y podemos charlar el tema. Cuando esta presentación es una presentación que hicimos ante todo el equipo de gestión y ante la comunidad en general de la facultad, donde yo tuve por objetivo algo que es muy importante, que es mostrar la tarea de la comunicación. Porque como todos podemos postear en Facebook, creemos que con eso alcanza. Entonces, hicimos una presentación donde también poníamos la cara de cada uno de los integrantes del equipo para poder avanzar y la visibilización de nuestra tarea institucional. Dato de gestión, herramienta interesante y sugerencia de lectura para gestión de organizaciones, holocracia. Yo soy un tipo que en las cuestiones del management y ese tipo de cosas nunca me llevé muy bien, pero me encontré con este libro, que es un libro que me permitió organizar un equipo y gestionar un equipo de una manera muy interesante que vamos a ver. Es una mirada menos estructurada en términos de la verticalidad y mucho más libre en términos de la horizontalidad y la autonomía en toma de decisiones por parte de los equipos, que permite multiplicar el potencial de acción, permite multiplicar la capacidad productiva. Además, gestionamos un ecosistema de 5 plataformas y hemos generado una serie de productos, como les decía recién, que nos permitieron escalar rápidamente la producción de contenidos. Ahora vamos a charlar sobre eso.
Nosotros, esto fue una rendición de cuentas del 2020, nos propusimos aumentar la visibilización, posicionar los servicios de la organización, proyectar los canales de vinculación de la organización y aumentar nuestro posicionamiento. Si ustedes ven en la primera diapo que les pasaba, nosotros atendemos una comunidad de más de 15.000 personas. Hoy estamos entre los principales resultados de Google asociados a los temas que a nosotros nos interesan. Y nuestras redes sociales, sobre todo Instagram y Facebook, son de las mejores posicionadas hacia adentro de la UNC. Y construimos un sitio web que a nosotros nos permite darles oficinas digitales a cada una de las subinstituciones u organismos dependientes de la Facultad de Ciencias Exactas para que puedan accionar y producir sus propios contenidos dentro de la estructura institucional digital que nos brinda a nosotros el sitio web de la facultad, que tiene un modo de funcionamiento, una cantidad de información que nos permite vincular, que nos ha dado una gran capacidad informativa vinculando la información que volcamos en el sitio web y distribuyéndola a través de las distintas plataformas que nosotros tenemos de comunicación. O sea, Manuel, que no hay una persona encargada de postear o de publicar. Sí, tenemos una persona que se dedica a escribir y postear. Dos personas que se dedican a hacer la administración. Ahora les muestro cómo funciona el ecosistema. Bien. Vamos a eso. Esperen que está un poquito lento esto. Ahí está. Acá viene esto que me estabas preguntando. Ahí está, es como pareciera que conocieras la presentación, Pedro. El ecosistema de la Facu, el ecosistema de comunicación de la Facu, tiene estas cinco grandes esferas. Una gestión de marca que estuvo diseñada y construida por un diseñador realmente profesional que trabaja dentro de nuestro equipo, pero que la subimos a la plataforma Canva. Para quienes no la conozcan, la plataforma Canva es una plataforma de diseño para no diseñadores. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué hicimos esto nosotros? Porque nosotros, yo les decía recién, tenemos un montón de suborganizaciones que necesitan gestionar comunicación adentro y a las cuales el equipo de comunicación tardaría un montón de tiempo en poder responder a cada una de las demandas. No es esto lo que les quería abrir. Necesitamos gente produciendo contenido, publicando en la sección de extensión de la página web o extensión también tiene su propio Instagram y necesitan producir contenidos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue desplegar esa marca que estaba diseñada en Adobe Illustrator por nuestro diseñador y subirla justo ahora, va a andar muy lento para mostrar esto, y subir todos los elementos de marca para ponerlos disponibles en nuestra cuenta de Canva y garantizar, pensando en la pregunta que vos me hacías al principio, Pedro, garantizar la identidad de la marca. No solamente están puestas las distintas versiones de colores, sino que tenemos los colores de la marca, las familias tipográficas que corresponden a la marca. Y eso, alguien que simplemente conozca cómo usar Google Chrome y llegar hasta la cuenta de Canva, que nosotros, obviamente eso implica algún tipo de inversión, hay que comprar una cuenta premium de Canva. Pero si uno piensa que eso arranca en los $9 mensuales más algunos accesos, no es un presupuesto inmanejable por parte de las organizaciones. Entonces, frenen, pregunten y tiren preguntas si se pone muy desordenado esto. Pero tenemos una marca sistematizada que se sistematizó en un manual de identidad y en un manual de tono. Desarrollamos un tono discursivo por parte de la marca. De la organización. Veo acá que hablan de Blogger, Google Sites. Bueno, nosotros, toda la Universidad Nacional de Córdoba y en general las universidades públicas de la Argentina están montadas sobre Google. Los mails, los drive que se utilizan. Nosotros vinculamos, estamos trabajando con muchas metodologías ágiles, estamos subidos a Trello para hacer gestiones, pero no quiero entrar en ese tema porque ya nos vamos a poner muy complejo y nos vamos a poner con algunas cuestiones técnicas que, por supuesto, a disposición, Pedro, si eso aparece como una demanda para que lo podamos charlar. Siguiendo con el ecosistema, tenemos un equipo con mucho foco en producción de contenidos. Tenemos gente dedicada al audiovisual, tenemos gente dedicada al diseño y tenemos gente dedicada a la redacción.
Entonces, y tenemos una organización interna en la cual todas las semanas tenemos reuniones de profundidad, de desarrollo de las estrategias. Pero sabemos que en Ucrania sucede, dice Beatriz, me interesa porque tiene que ver con esto. Tenemos un estilo, Beatriz, digo, tenemos un manual de estilo para el tono discursivo, tenemos un manual de identidad visual, que si llegamos lo vamos a ver, tenemos, digamos, tenemos insumos y hay una gran cosa que es, para trabajar el cambio cultural, tenemos mucho trabajo sistemático de formación y debate sobre qué es lo que queremos a nivel comunicacional. De manera sistemática ese proceso. Hay muchísimo diálogo sobre qué y cómo queremos comunicar. Además, subimos nuestro mail a una plataforma de newsletter que nos permite conocer, no solamente desarrollar estructuras de diseño específicas para vincular todo lo que decimos en el mail con la web. Nada de lo que enviamos por mail deja de estar publicado en la nota. Lo que dice Flor, ya lo pasamos, Pedro. Ahora vamos a hablar de ese tema. Pero aparte también trabajamos para entender si nos leen o no nos leen. Hacemos lectura de apertura de mails, hacemos lectura de clics, hacemos un gran trabajo en ese sentido. Claro. Y de la web lo mismo. Hacemos analítica. Es muy importante hacer analítica y entender qué es lo que se está consumiendo y por dónde. Les voy a mostrar algunos números sobre eso. Tenemos un ecosistema digital que tiene Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Y me estoy olvidando de algo que ya lo vamos a ver. YouTube, y además, ¿no? Sí, YouTube, canal de YouTube. Muchísimas gracias. Que con el canal de YouTube pudimos hacer muestras de carreras en las cuales lo que vimos es que la cantidad de asistentes se multiplicó por 10 respecto de la presencialidad. O sea, hay mucho más gente pudiendo acceder a esto. Y tenemos un modelo específico de gestión de relación con los medios. Nosotros no mandamos gacetillas. No escribimos gacetillas. Escribimos noticias que no tienen la misma forma. Porque las gacetillas dicen, bueno, reunión del director no sé cuánto. Junto a Juan, Pedro, Marcela, Guillermo, se juntaron para firmar un acuerdo que permita el beneficio para la comunidad está al final de ese tipo de reacciones normalmente. Si nosotros queremos mejorar el posicionamiento de nuestra organización en los medios, también tenemos que dejar de pensar en lo que queremos decir y pensar en las necesidades que tienen. Una cosa que yo siempre trato de cambiar es no hablar de medios y hablar de relación con periodistas, porque nosotros no nos relacionamos. La Voz del Interior es un periódico local. No nos relacionamos con La Voz del Interior. Nos relacionamos con tal periodista de La Voz del Interior que tiene necesidades específicas. Y con esto les doy un ejemplo y avanzo de diapositiva. En julio, agosto del año pasado hubo serios incendios en la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos dentro de la institución una carrera que se llama Biología, que se cursa Biología. Y el día anterior a que llegaran las lluvias que apagaron esos incendios, nosotros publicamos un informe en el cual hicimos hablar a referentes de la biología, de la geología, de la ingeniería, que se titulaba ¿qué pasará cuando se apaguen los incendios? Eso es algo que es un material que interesa a los medios. No que tuvimos 73 reuniones con distintos colegios o cosas, sino empezar a pensar cuál es el valor de la información que nosotros estamos compartiendo. Este ecosistema que yo les estoy mostrando, ¡ay, caray! ¿Por qué no pasa a donde tiene que pasar? Perdón. Disculpen los problemas técnicos. ¿Cuántos gatos han pasado, mascotas han pasado por acá? Ahí se ve perfecto si lo quieres mantener ahí. Es que quiero ir a donde estábamos, que no sé por... Ahí está. Voy a la pregunta que hizo Flor para no olvidarnos. Yo estoy desde el año 2018 en la Facu, arrancamos siendo 2. Hoy el área central de comunicación tiene 5 personas, pero además tenemos referentes de comunicación en secretarías estratégicas. Y en relación a lo que dice Carolina Benavides, no sé qué quiere decir, no sé por qué esto me está haciendo esto que no me debería hacer. Ahí está, ahí lo encontré por qué. No sé qué querés decir con el audiovisual, cuál manejan, pero estamos subidos, tenemos, laburamos sobre el paquete de Adobe.
¿sí? Hacemos Premiere y After Effects. ¿Cómo funciona el ecosistema y cómo funciona la cuestión holocrática que les digo? Si yo tuviera que validar cada uno de los contenidos que se producen en Ciencias Exactas, hoy no podría estar haciendo esta charla. Debería estar dedicado de 8 a 20 a revisar cada uno de los contenidos. Entonces, definimos una serie de roles, como ven ahí, está audiovisual, redes sociales, diseño gráfico, prensa y web más mail. Audiovisual edita, produce, preproduce y valida conmigo. Toma decisiones estéticas. Hablamos de la idea original, hacemos una revisión intermedia y recién al final del producto se valida la parte final. Diseño gráfico de la misma manera. Yo no soy diseñador. De hecho, les voy a decir una idea, soy daltónico. Entonces, yo no podría opinar sobre los colores, ¿sí? Pero sí le puedo decir al diseñador que quiero que transmitamos tal cosa, que pensemos en la limpieza de esto, que ordenemos. Yo puedo ordenar. Después, para algo contraté a un diseñador. Quiero que lo que resuelva el diseñador sea correcto y tiene que ver también con abrir oportunidades de desarrollo a las personas que yo tengo trabajando para mí en mi área y que puedan desplegar su creatividad dentro del marco de un manual de identidad específico, que es, nosotros tenemos desarrollado un manual de identidad del cual vamos a pasar un ratito a mostrarles, pero se trabaja de manera autónoma. Tengo desde el comienzo que estoy aquí en Ciencias Exactas, trabaja una community manager, una social media manager, que se llama Julieta Allende, que es una especialista en estos temas, y ella maneja la política diaria de gestión. Digamos, yo no intervengo en esa política diaria de gestión. Vamos definiendo políticas generales, pero esto lo administra y lo gestiona ella. Web más mail es dos personas que en el área central administran a nivel general la gestión del sitio web y de la plataforma de newsletter. ¿Eso qué significa? Hay una curación del contenido que en su gran parte es producida por el equipo secretarías, que son gente dedicada a la comunicación, pero que dependen de cada una de estas secretarías, ¿sí? Y hay un área de protocolo que labura de manera articulada con nosotros porque es la que lleva la agenda institucional. De hecho, lo que nosotros hicimos fue armar un calendario que se sorprendería en el nivel de exhaustividad que tiene, porque arranca en enero, termina en diciembre y va desde las efemérides del Año Nuevo y la Navidad hasta el Día de la Ingeniería en Agrimensura y los aniversarios específicos de cada una de las facultades de la universidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una responsabilidad institucional y política. Somos el área que maneja el discurso institucional, el tono de voz, pero también somos el área que maneja los relacionamientos institucionales. Entonces, cuando es el Día de la Medicina en Argentina, nosotros nos acordamos de enviar una salutación específica a la Facultad de Medicina, digamos. Es nuestra tarea en este sentido. No sé si hasta ahí están quedando respondidas las consultas de las personas que han dejado. Sí. ¿Qué logramos? ¿Qué logramos? Ordenamos una prosecretaría de comunicación en la cual la marca y el contenido es atendido esencialmente por el área audiovisual, diseño gráfico y prensa. La gestión de los canales de web y del mail están atendidos por el equipo institucional y hay un equipo que atiende específicamente el ecosistema digital que son las redes sociales de la facultad. Que las que son FECEFIN, madre, las atiende nuestra CM y el Instagram de la Secretaría de Extensión lo atiende la responsable de comunicación, Secretaría de Extensión, porque tenemos que cortar la brecha entre una consulta, averiguar la información, devolverla y responder la consulta. Entonces, lo que fuimos fue achicar ciertas brechas de contenido para poder hacer una gestión cada vez más rápida. Porque se va para un lado, se va para el otro. Yo que me quise hacer el loco. Este es el equipo central, ¿sí? Este es el equipo que atiende el área central de comunicación, ¿sí? A nivel de diseño gráfico, desarrollamos un sistema de identidad visual en cascada. ¿Qué definimos ahí? Definimos un logo madre y después un montón de sublogos que nos permiten de manera fácil, autónoma, porque a veces se crean nuevas oficinas, a veces se crean distintas instituciones, pueden desarrollarse de manera autónoma ese tipo de diseños. Digo, más allá de que cuando no lo pueden hacer, vienen a nosotros, brindamos las herramientas para que eso se resuelva. Y acá
quiero saltar un segundito al manual de identidad, porque todos deben conocer los manuales de identidad, ya deben haber escuchado más de una vez lo que es un manual de identidad y deben haber visto más de una vez un manual de identidad. Que en general, básicamente, sí. Manuel, es un manual de instrucciones de qué usar y qué no usar para la identidad de cada una de las instituciones. Pero tiene un dato más. Tiene un dato más que es muy importante aclarar. Es el marco de la identidad. Bien. Esta es la identidad. Digamos, define características identitarias. Nosotros partimos, ¿por qué se me fue hasta acá? Nosotros partimos desde un logo inicial, ¿ves? Nosotros partimos desde un logo inicial que no tenía funcionalidad, aparte para los ecosistemas digitales, no estaba sistematizado. Hicimos una transformación que a nosotros nos permitiera liberar y desplegar algunos elementos. También es muy difícil decir ese fin, digamos. Entonces había que agregar en la base el nombre completo de la facultad. Trabajamos una tipografía principal. Con un dato, la tipografía de Montserrat fue elegida por una razón en particular. La tipografía de Montserrat es una tipografía libre. Nosotros somos parte de una educación pública, una institución pública. Pero además fue diseñada por una diseñadora argentina, la tipografía. Las decisiones en diseño y en identidad pueden llegar hasta lugares muy, muy, muy específicos si uno lo quiere hacer. Luego, trabajamos en las distancias, los tamaños del isotipo para construir regularidad en todos los diseños. Ay, ¿qué pasó acá? Ay, quería mostrar a esto, no me va a dejar. Esperen, voy a cerrar y voy a abrir de nuevo porque esto está un poquito tildado. Es parte del momento. ¿Cómo es? ¿No se acuerdan no sé, ese hombre del FMI que creo que se le metieron los hijos en una conferencia? Bueno, hoy está un poco tildado esto. A ver si me abre la parte que me tiene que abrir. Qué lástima. Desarrollamos, me voy a saltear algunas cosas. Bien. Digamos, quería mostrarles en particular este porque definimos los colores para cada una de las secretarías. Necesitábamos generar comunicación que se va a encontrar transversalizada en la web o en distintos lados. Entonces necesitábamos desarrollar un identificador visual y usamos el logo del Cerro de los Siete Colores en Argentina para distribuir colores a las secretarías estratégicas. Por supuesto que también había que desarrollar la relación entre nuestra institución madre y nuestra facultad. Y una característica principal que tiene este manual de identidad y quienes hayan manejado algún manual de identidad alguna vez, es que vieron que nos mandan el PDF donde nos dicen usen estos colores, usen esta tipografía y una carpeta en la cual hay que descargar cada uno de los logos. Lo que hicimos con este PDF fue integrar la posibilidad de descarga directa. No le voy a hacer clic porque no quiero que se nos tilde más. La posibilidad de descarga, ahora bueno, me voy a tentar. La posibilidad de descarga directa de cada uno de los logos para que cualquier persona desde cualquier lado, bueno, justo este mandé de la UNC, no era el mejor ejemplo. Para que cualquier persona desde cualquier lado que esté, nosotros ya dejamos diseñadas las versiones asociadas entre el logo UNC y el logo de la Facultad de Ciencias Exactas. Esto está terminando siendo una discusión, una charla sobre diseño, pero aquí cada una de las personas puede entrar y ver y elegir cada uno de los logos que quiera descargar. Me parece interesante, Manuel, por más que decís que, digamos, el diseño entra, el camino que hemos hecho en este tiempo, desde hablar de cuestiones hasta teóricas, inclusive vinculadas a la comunicación y a la educación, a poder concluir que, o por ahí sacar algunos elementos en que la comunicación tiene que ver con muchos elementos que entran en el juego y que deben articularse y que no es de la noche a la mañana. No es que hoy no tengo una estrategia de comunicación, esta noche armo una red social y mañana tengo una estrategia de comunicación. Se va construyendo a medida que se va desarrollando y saco en limpio. Trabajo en equipo, interdisciplinario, decisión institucional,
y opción de acuerdo al enorme abanico de posibilidades que haya. Definitivamente es una gran definición esa. No se puede hacer comunicación trabajando solo. Siempre la comunicación es en equipo. Si querés, volate ahora un cachito la compartida. Ni siquiera, Manuel, pienso en una institución educativa pequeña en cuanto a cantidad de alumnos y de docentes. Ni siquiera ahí. ¿Pero por qué? Porque la tarea comunicacional, sí puede haber un único responsable por una cuestión también de presupuesto, de alcance, etcétera. Pero la tarea comunicacional es una tarea de toda la organización. Yo, como comunicador, no sé por qué el decano toma alguna decisión específica, ¿sí? Yo necesito poder dialogar con el decano y entender por qué está el fondo de esa decisión. Porque eso impacta en lo comunicacional de manera permanente. Pero habías dicho, trabajo en equipo, siempre, porque es una práctica, aparte, situada. La comunicación siempre es situada, es en el marco de otra cosa. Entonces, siempre está articulada con las distintas partes. Dijiste una más. Interdisciplinario. Interdisciplinariedad. No solamente hacia adentro de los equipos de comunicación, gente que hace diseño, gente que escribe, gente que lidera. Para mí, las organizaciones necesitan un proceso de ordenamiento y liderazgo. Gente que hace distintas cosas. Sino que a nivel de la comunicación tenemos que aprender un montón de cosas. Yo aprendí, hay algo de que lo que no sé o no sabía era de ingeniería o de biología o de geología. Y empecé a entender qué son los artículos 42, 43, qué significan. Empecé a entender un montón de cosas de regulaciones. Entonces, necesitamos mucha formación en comunicación en las distintas cosas que vamos trabajando. Entonces, interdisciplinariedad y algo más. Que sea una decisión de gestión. Me parece sí fundamental. Sí o sí. No había estaríamos gestión. Hablando de esto si la institución no hubiera tomado decisiones. En esta la Facu va a cumplir, si acá no me va a dejar meter Juan Daniel Ruiz, pero no sé si 144 o 145 años la facultad hace 4 años no gestionaba comunicación la Facu. Estratégicamente, una decisión estratégica de gestión, eso no se estaba haciendo. Entonces, definitivamente tiene que haber una decisión. Y cuarto, o quinto, ya no me acuerdo, el tiempo. Lo que vos hablás del desarrollo en el tiempo. Bien. Yo vengo de una etapa en la cual lo que nosotros hicimos inicialmente fue el diseño de la política comunicacional y la generación del compromiso con eso del equipo más chico de gestión, que debía entender la importancia estratégica. Luego empezamos a desarrollar la infraestructura de servicios de la comunicación. Decidimos ir por una web, abrimos unas redes, ordenamos la identidad, definimos los flujos. Y recién ahora yo estoy pasando desde el lado de la gestión, porque el público o la comunidad en general sí adoptaron rápidamente las nuevas identidades, se comunicaron rápidamente en las redes, eso sucedió rápidamente. Pero desde el lado de la gestión, lo que estamos trabajando en el proceso de transformación cultural es la adopción de las políticas de comunicación como parte de la tarea de gestión de las distintas áreas organizacionales en estos temas. ¿Y eso cómo se logra? Con mucha capacitación, con mucha insistencia, pero además mostrando el valor que eso tiene para la propia oficina, área, subárea que tiene. ¿Por qué? Porque, voy a tirar solo un ejemplo, pero el laboratorio de comunicaciones digitales de la Facultad de Ciencias Exactas, que produce chips, que produce política internacionalmente en ese sentido, produce cosas, yo no puedo escribir nada sobre lo que hace el laboratorio de comunicaciones digitales. Pero como nosotros hemos logrado una autonomía en la infraestructura y cualquier persona puede entrar y producir sus contenidos, es empezar a mostrarles el valor a cada una de las áreas. Ese es mi gran desafío para este año, de poder autogestionar su comunicación. Yo ya les puse el marco, ya les di recursos de identidad, los capacito en... Después, no va a salir perfecto. No va a salir perfecto, nunca. No hay que tener esa pretensión. La comunicación, y mucho más la comunicación digital, son intangibles que se pueden evitar, se pueden mejorar y se pueden corregir. ¿Sí? Está clarísimo. Manuel, te pongo a los fines de respetar el tiempo también de los que se han conectado, el tuyo fundamentalmente. Me voy a una última consulta que tiene que ver con, te propongo casi un desafío.
Sin ánimo de ponerte en un brete, ni mucho menos. No tengo problema en decir que no, ¿eh? Así que... Hoy una institución, no importa el tamaño, que quiera empezar a diagnosticar su estado comunicacional. Sí. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? Gran pregunta. Cuando yo les decía hace un rato esto de que antes de pensar en lo que queremos decir, tenemos que pensar en las personas con las que queremos dialogar, ¿sí? Ese es un primer buen inicio del diagnóstico. ¿Quiénes son los mapas de actores que la organización necesita interpelar? Una sola cosa, no se puede decir toda la comunidad. Claro. También. No se puede, cuando así, acá sí hablando un poco de marketing. Y el gran problema con el marketing es que tiene una bajada no solo norteamericana, sino comercial. Digamos que, y como la comunicación siempre es situada, a veces esas cosas tienen un desfasaje, digamos, en la realidad local que nosotros tenemos con esto. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando nosotros vamos a segmentar, y cuando decimos segmentar es definir con claridad el tipo de público con el cual nosotros nos queremos vincular, lo primero que tiene que hacer una institución educativa es entender quiénes son sus públicos. Uno podría decir rápidamente, pienso en tu tarea, Pedro, digo, en el nivel medio. Bueno, son los docentes, los estudiantes y los administrativos, para empezar, la unidad básica de funcionamiento que tiene esa institución. Después, padres y madres de estudiantes que están allí. Después, voy a especular un poco salvajemente, digamos. Después, familiares de las personas que trabajan en la institución, también podría ser otra mirada sobre esa. Después, el Estado, en el caso de las organizaciones públicas, como público muy importante, digamos, en ese sentido. Después, los otros colegios. Después, la comunidad barrial, en donde están, bueno, nada, la cantidad de públicos que se pueden definir dependerá también. Después, uno hay que hacer una lista exhaustiva. Después, eso se puede ir despejando. Y hay públicos primarios, secundarios, terciarios, cuartos, etc. Y para dejar una única pregunta, como para dejar un recurso muy claro en esto, es, ¿estamos llegando a las personas a las que queremos llegar? Sí, no. En el caso de las personas a las que sí estamos llegando, ¿cómo estamos llegando? ¿Entienden lo que les proponemos? ¿Cómo nos valoran? ¿Cómo nos perciben? ¿Saben cuándo comunicarse con nosotros? Ok, de esas personas que sí llegan y saben cómo les ahorran, ¿por dónde nos estamos comunicando? Fíjense que antes de pensar en si tenemos Facebook, o si cómo vamos a hacer la identidad, o si cómo vamos a filmar, o si vamos a tener una web o no, primero tenemos que preguntarnos quiénes son los públicos y las personas con las cuales nosotros queremos relacionarnos. Después, y eso, y mirá qué interesante, pensando en esta pregunta que vos me hacías al principio y que me proponías para pensar desde el comienzo en este sentido, es, y eso es una tarea que le puede hacer él o la docente al frente del aula, en cómo está llegando a sus públicos, preceptores, jefes de área, de docencia, directores, inspectores de escuelas, para que no nos comamos el bochazo de que lo que hay que hacer es, hay que estar en internet, hay que tener Facebook e Instagram, sin antes preguntarnos por qué, para qué, con quiénes, a dónde. Esa es la primera pregunta que yo les recomiendo que se queden como organizaciones para pensar este tipo de cosas. Y eso ya genera un compromiso distinto, porque no es cómodo hacerse esas preguntas institucionalmente. No es, en un ratito lo sacamos y pasamos a la siguiente etapa. A veces es realmente complejo porque quizás nunca se hicieron las preguntas o las respuestas están limitadas a dos o tres porque hay otras respuestas que sería bastante incómodo asumirlas, ¿no? Me parece que es todo un camino y un proceso de sinceridad institucional para a partir de ahí empezar a construir. Quiero agregar sobre eso lo que vos decís, Pedro, es nunca todos nuestros públicos van a estar contentos con lo que tengamos para hacer o las gestiones que nosotros querramos. Ahora, no incluirlos en nuestro mapa de públicos, claro, para entender estratégicamente qué les podemos mostrar y qué les podemos decir y cómo podemos abordarlos, es el principal error, y es un principal error que suele acometerse en algún sentido por ego en muchas de las organizaciones.
tenemos que entender quiénes son nuestros públicos. Amigos, enemigos, atendidos, no atendidos, porque eso nos da una posición estratégica en la cual nos da fortaleza en las organizaciones para atender a las necesidades que puedan surgir. Entonces, primero que nada, pregúntense quiénes son las personas, públicos, segmentos o agentes que tienen intereses que se pueden estar jugando en esta institución. Y después, recién de eso, pregúntense cómo estamos llegando a cada uno de ellos. Y si decidimos no abordar a alguno de esos públicos, que lo decidamos explícitamente. Que no sea un abandono, que por alguna razón no nos dimos cuenta y los dejamos de atender. Claramente, claramente. Agradeciéndole, Manuel, a toda la gente que se ha conectado, que ha participado. Prácticamente de muchos países de Latinoamérica, de España. La verdad que ha sido un interesante espacio, un disparador, sin duda, porque no solo la experiencia, sino también la conversación da para muchísimo más. Y cómo te puede encontrar la gente, Manuel? ¿Dónde te encuentra? ¿Consultas? En redes, en espacios. ¿Cómo poder...? Ahí estoy compartiendo lo tuyo. Sí, déjame que quiero abrir una hoja en particular. A mí me encuentran todas mis redes, estoy bajo Manuel Bomecker. Bien. Todas mis redes son abiertas, ahí me pueden contactar. A mí me interesa mucho seguir compartiendo cosas. No logro que me abra, tengo un QR que si lo quieren escanear, pero si me escriben a Manuel Bomecker, me van a encontrar. Valga, arroba Manuel Bomecker, como es mi nombre. Bien. Pueden escribirme, seguimos en contacto. Qué lástima, quería mostrarles un QR, pero se bandeó todo, a ver si se llega a mostrar antes de que cortemos, pero no parece. Como Manuel Bomecker, me encuentran en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, me escriben por ahí y yo tengo mis redes abiertas y con mucho gusto, porque a mí me entusiasma muchísimo hablar de comunicación. Creo que es un desafío casi que en términos de evolución, que tenemos que repensar este tipo de cosas, y me apasiona hacerlo con la educación y me apasiona hacerlo con las instituciones. Entonces, no duden en contactarme, que yo respondo los mensajes que se escriben y estoy a disposición para eso. Manuel, tu pasión por la comunicación se ha transmitido sin duda. Te agradezco muchísimo este tiempo. Ha sido un verdadero placer poder compartir este espacio, poder proponer esto como instancia diferente, porque generalmente reflexionamos sobre educación, sobre nuevas tecnologías, sobre estrategias, sobre cómo aplicar las TIC en nuestra tarea cotidiana. Y en este caso puntual, algo que se está imponiendo de manera transversal, que tiene que ver con la comunicación y la digitalización. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por tus valiosísimos aportes desde tu experiencia. Gracias, quedo a disposición de ustedes y siempre sepamos que esto que nosotros no vemos tanto, que es eso que está entre nosotros, que es la comunicación, es una necesidad que tiene que ser repensada también a partir de todo esto en la educación, en la política, en la gestión, en las instituciones y en todos nuestros vínculos. Así que muy agradecido también de mi parte por esta invitación y espero que volvamos a encontrarnos próximamente de nuevo. Seguramente. A todos, hasta la próxima convocatoria desde los docentes de las TIC. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Que sigan muy bien, que estén muy bien, cuídense y nos vemos en un próximo encuentro.